Y muy buenas a la gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fénix Reborn. ¡Claro que sí, madre mía! Y bueno, en este episodio vamos a dedicarlo a construir un poquito para finalizar nuestra base lo antes posible. ¿Y qué vamos a hacer en este episodio? Pues en este episodio, pues he estado haciendo una esquemita súper chula de la base, ¿vale? Entonces, bueno, esto que me habéis dicho más de alguno, esto se va a quedar así, porque esto evidentemente, pues eso está decorado, pero esto no, en la base de esta no está decorado, ¿vale? No os preocupéis que esto no va a quedar así en un futuro, ni de coña, ¿vale? Entonces, vamos a dedicarnos un momentito a ver cómo es la base, ¿vale? Como veis, tiene aquí en el mapa, se ve perfectísimamente, que tiene la torre principal, cuatro torrecitas a cada dos pequeñitas y luego cuatro torres grandes en cada extremo, ¿de acuerdo? Entonces, voy a construir solamente una dentro de cámara porque, por ejemplo, esta es, bueno, evidentemente esta es igual a las otras cuatro, ¿vale? Estas cuatro van a ser exactamente iguales. Y aquí me estoy dando cuenta que tengo un pequeño error. Me estoy dando cuenta yo de que tengo un pequeño error, ¿eh? Un pequeño error, dice. ¡Joder! Vale, tengo un pedazo de error aquí que lo puedes flipar, ¿vale? Entonces, voy a quitarlo un momentito porque me estoy cagando en mi existencia en este momento. ¡Claro! Vamos a ver. En vez de construir aquí la pared, en vez de hacer esto, que es como debería estar con... La madre que me parió. Nada más empezar el episodio y ya hacemos los fails. Vale, en vez de construirla ahí, pues lo construí aquí como un pedazo de monkey. Como un pedazo de monkey. Y bueno, pues ya está. Pues la hemos cagado. Vale, vamos a poner esto en 3x3, por favor. ¿Dónde está? Aquí. 3x3, por favor, tío. Porque si no, no vamos a acabar nunca en la vida, ¿vale? Ay, Dios. Menos mal que tengo yo este pico, gente. Y esa prueba de errores. Esa prueba de praxis, este pico, yo creo, ¿eh? Vale, picamos aquí un poquito. Hostia, qué putada. Vale, si te equivocas pocas veces, mejor, Praxis, que ya te has equivocado demasiado con esto. Joder, tío. ¿Qué cosas? Vale. Evidentemente solo voy a hacer una dentro de cámara porque tampoco quiero yo aquí sofocar con... no estoy acostumbrado a decoración, ¿vale? Y yo tampoco, por lo tanto, pues vamos a tomárnoslo con un poquito de calma. A ver, tú tienes que taparte aquí. Y tú tienes que taparte... estás en un buen sitio, creo yo. No está en un buen sitio, no pasa nada. Vale, vamos bajando. A ver, no, tengo que cambiarlo, tío. Tengo que cambiarlo porque sé que hay distintos profiles, pero no me acuerdo cómo se cambiaban. ¡Ah! Ahí está. ¡Ay! ¿Veis qué fácil? No me acuerdo de los botones. ¿Por qué? Porque soy un paquete con los mods, pero no pasa nada. Vale, hay que picar un poquito, ahora lo arreglo yo fuera de cámara, no os preocupéis. Pero quiero deciros que, bueno, vamos a construir esta, ¿vale? Esta torre, quiero deciros que esta será mucho, mucho más alta que estas pequeñitas que tenemos aquí. Y bastante, bastante más suculenta. ¿Por qué? Porque cada una pertenecerá a los cuatro mods principales de todo el juego, ¿vale? Por lo menos en este paquete de mods que tenemos aquí, que son el Draconic, el Botania, que por mucho que me duela, pues me tendré que poner que el tarde o temprano. Y no sé cuáles más había, me parece que era uno de magia. No me acuerdo, tío, era uno de magia. El Roots, creo que era el Roots, quiero recordar. Y otro que también que era de magia, pero no me acuerdo, no lo sé. No, otro era de magia, no, de tecnología, perdón. De tecnología, ay, ¿veis? Si yo esforzándome me acuerdo de las cosas. A ver, pon esto así. Voy a subir una y así puedo completarlo. Joder, tío, no acostumbro a usar el one este de las pelotillas, pero a poco, ¿vale? Tened paciencia conmigo. Vale, arreglado. Ay, ahora sí. Estaba de esto un poco deforme, tío. Y base es que no. De deformidades aquí en mis construcciones, sí, pero con cuidado. Vale, pues lo que vamos a hacer es, como veis, en cada una de las torrecitas hay aquí, pues, como adornos en los laterales. Voy a hacer adornos, ¿vale? Pero justo aquí, ¿vale? No quiero que esto se vea tan sosete, porque es que no me gusta, tío. Queda todo como muy plano, ¿sabéis? Ya sé que iba a construir, pues, lo que viene siendo la decoración principal y la base, pero es que se ve tan feo, tío, es que tengo que decorarlo ya, macho. ¡Es horrible! ¡Oh, horrible! ¡Es horrible! ¡Uy! Se ha puesto el cielo rojo en un momento. Vale, vamos a ver una cosa. Lo que quiero hacer es aquí decoración, pero es que no tengo ni idea de cómo hacerla bien. Entonces, vamos a sacar... Porque, claro, aquí tendría que tener dos... Espérate un momentito. Dejadme pensar un momento que yo tengo mi ritmo. A ver, ¿a dónde vas? Vale. Voy a poner lo primero de todo, esto así, ¿vale? Para ir guiándome.
justo aquí en el medio. Así. Así y así. Vale. Y a partir de aquí yo creo que me puedo ir guiando. ¿Por qué? ¿Por qué he roto eso? ¿Loco? ¿Lo tengo puesto en aire? No. ¿Por qué? ¿Por qué estaba roto eso? ¿O no estaba roto? Ah, perdón, perdón, perdón. El detallito. A ver. Y desde aquí justo quiero bajar unas... unas filas, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es bajar... No, desde aquí no quiero, porque... Es que quiero que bajen justo desde aquí, pero tampoco quiero que ocupen tanto. Entonces, vamos a hacer desde aquí... No sé cuánto bajarlas. Así, así... Quiero hacer como una especie de colmillitos, pero no colmillitos, ¿vale? No quiero que sean tanto como colmillos. Así... Y así, a los laterales. ¿Está así? Vale. Pues más o menos yo creo que así va bien. ¿Cómo lo veis? Y aquí encima, pues evidentemente irán antorchas en un futuro. Las estoy poniendo al final las antorchas de redstone porque las del botánico pues no se ponen como yo quiero. Y es un asco, tío, es un asco, vale. A ver si lo logro reproducir aquí, porque es que... Oh, si algo no está simétrico, juro que me da algo, ¿eh? Os juro por Dios que me da algo. A ver, así, así... No, no está simétrico, ¿verdad? Le falta algo gordete aquí. Así. Así. Vale, y ahora las he bajado desde dónde. Las he bajado desde dónde. Desde aquí, en diagonal. Vale, esto lo tapaba, esto lo tapaba. Es que lo tengo que memorizar todo porque si no luego la cago. Ah, la bajaba desde aquí. Y la bajaba desde aquí. ¿Cuánto lo bajaba? Casi al ras del agua. Loco. Así. Aquí en medio una y así. Vale. Vale, vale, vale. Un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos. Vale, pues esto ya está, esto ya está. Vale, las cuatro esquinitas así. Y ahora nos toca subir, ¿vale? Pero antes de subir quiero hacer la decoración esta que os he dicho. Porque no querría subir sabiendo que no la he hecho. Porque todo lo que quiero decorar arriba quiero que pegue, ¿vale? Con la decoración. Entonces, una va a estar aquí conectando con el agua. Otra va a estar aquí y va a estar por todos los lados, ¿vale? Antes de decorar todo esto. Este puentecito también será totalmente distinto, ¿vale? No os preocupéis. Ay, Dios mío, es que tengo tantas cosas de ahí tan poco tiempo. Porque claro, para hacer uno de estos episodios primero tengo que hacer mundo creativo, un montón de cosas y un montón de pruebas. Para saber que queda bien, ¿vale? O por lo menos que quede lo mejor posible, teniendo en cuenta que yo soy el que estoy decorando, ¿vale? Vale, en este lado justo irá en el medio, pero claro. Un momentito, teniendo en cuenta que irá aquí, que irá bastante salida hacia afuera. Yo creo que aquí no lo vamos a elevar mucho, ¿eh? Y os voy a decir el porqué, porque yo quiero que termine justo aquí. Y que se meta hacia abajo, ¿vale? No quiero subirla, no quiero hacerla aquí en medio, ¿vale? Quiero hacerla ahí abajo. Aquí en medio ya haremos movidotes molones, ¿vale? Pero mientras no quiero. A ver, vamos a bajar. Porque claro, esto irá aquí. A ver. Aquí era la parte gorda. Y quiero bajar esto un poquito. Para que más o menos pegue con la forma, ¿vale? Quiero hacer exactamente la misma forma. Y quiero que baje hasta el mismo sitio. Ahí lo tenemos, ¿vale? Baja hasta el mismo sitio, un poquito más, y así. Joder, la cantidad de material que estoy quemando de este, ¿vale? Para hacer todo esto. Es que no tengo vosotros ni idea. Menos mal que voy a un momento en cuanto a la base de Congrio. Pobre Congrio, le estoy saqueando pero bien, lo estoy saqueando, pero bien, el pobre tico. Pero bueno, algún momento... Es que no tengo ningún método de transformar energía. Lo haremos en los siguientes episodios, ¿vale? Iré turnando y nos haremos algún tipo de granja para tener mucha energía. Porque no puedo hacer nada, ¿vale? Los mejores son los que hay aquí, son los de energía. El Draconic y casi todos los mods usan energía. Bueno, de todo, ¿vale? Entonces, tengo que hacerlo, ¿vale? Tengo que hacer alguna granja que me dé energía. A ver, estos serían 1, 2... Y 3, y aquí empiezo a bajar. Serían 2, 1, 2, 3 ahora hacia abajo. Así, así. No sé si seguir bajándolo. Porque seguir bajándolo serían de 3. Esto, es que desde aquí no me deja bajarlo, tío. Desde aquí no me deja bajarlo con el wand, macho, porque supongo que está el agua y no detecta como un bloque... Como este bloque, ¿vale? Está detectando todo el rato agua. ¿Y si me pego? No funciona. ¡Jo, tío! ¡Qué putada! Bueno, es igual. Lo dejo por aquí y pues ya lo completaré fuera de cámara. Entonces serían... 3. Esto no va a ir unido igual que aquello, ¿vale?
Así, así. Esto será un poco una forma un poco más, más tocha. Menos delicada. Y aquí creo que voy a subir también 3. Y aquí voy a ponerle escalerita, escalerita. Escalerita así. Así y así. Vale. Y esto se queda un poco raro no continuando. Esto se queda un poco raro no continuando, tío. Se queda un poco raro, tío, pero bueno. Es lo que hay. Es que queda muy feo esto bajo el agua, tío. No me ha gustado. Vale, así y así. Vale, pues vamos a dejarlo así de momento. No está mal. Vale, no sé si ponerle simplemente una piedra. Sí, así da más el pego. Vale, y esto sería pues completarlo en todas partes. Esto es una putada, tío, porque esto lo voy a tener que poner todo a mano y no me gusta, macho. Lo voy a tener que poner todo a mano con lo fácil que es bajarlo con el maldito wand. Y no me gusta, gente, no me gusta. Vale, pues así sería en todos los lados, ¿vale? Tanto aquí, allí y aquí. Bien. Y ahora, al subir, aquí está. Al subir, cuidado con esto que es lo que voy a hacer, porque esto de aquí va a ir rellenito. Lo he subido demasiado, ¿vale? Se me ha ido la pinza. Sí, y este nivel pues va a ir todo esto. Va a ser distinto, ¿vale? Aquí va a estar una zona donde podrá salir como unos balconcitos, como igual que hice allí, ¿vale? Pero irá en esta parte bastante más abajo. ¿Para qué? Para que nada más entrar tengas unas escaleras y nada más unas escaleras un segundo piso, ¿vale? Entonces ya a partir pues irá todo esto para abajo y no pasará nada. Pero quiero que nada más entrar hay una escalera que pueda subir a la parte superior y quede afuera, ¿vale? Entonces vamos a hacer aquí como una especie de salida súper épica. A ver, a ver, a ver. Vamos a picar todo esto, por Dios. Santo bendito. No podía haber escogido un... un bloque que se picara más rápido, no. Tenía que haber escogido, pues, puta piedra, que es súper dura. No pasa nada. Más protegido estoy contra las explosiones. A ver. Así. ¡No! Me cago en mi existencia. Oh. Vale. Vale, vale, vale. Y luego, pienso... vamos a ver. Es que va a ser difícil, pero no te creas que tanto. Porque aquí va a haber ya una reducción, ¿vale? ¿Veis que la torre es súper ancha? ¿Vale? Súper, súper grande. Pues aquí va a haber una reducción, ¿vale? Aquí va a haber un pequeño sitio donde salir, ¿vale? Por todos los lados. Pero cuando salga otra vez en la torre hacia arriba va a ser mucho más pequeña. Va a seguir siendo bastante más grande que aquella, pero se va a reducir hasta dos veces más, ¿vale? Esta va a haber otra plataforma como la que estoy haciendo yo aquí y luego va a reducirse todavía más, pero se va a quedar bastante más alta que esas. Y luego ya la central, que es la única que quedaría, pues es la que sería la más alta de todas. Y pues no sé. No sé qué os parece porque no os escucho. Ya me lo pondré en los comentarios. Ay, Dios mío. Y decime qué nombre le podía poner a mi base. Porque mucha gente. Pero sí, ¿qué nombre vas a poner? No sé, la mansión del conde Prácula. O la base que no sé por qué cojones me la estoy haciendo tan grande, pero me la estoy haciendo tan grande. Quizás ese sería el mejor nombre de todos. ¿Qué os parece? Vale, ya me he quedado sin esto. Me cago en mi existencia. Tengo la mochilita porque si no voy a tener que ir a recoger más. Tengo la mochilita, no pasa nada. Aquí la mochilita, esto es como la bolsa de Doraemon. Aquí tengo yo de todo. A ver, dámelo. Vale, voy a tener que ir quemando más, tío. Al final me quedo sin, ¿eh? A lo tonto. Vale. Así, así. Luego también haré una ronda de iluminación porque tampoco quiero que se me spawne mucha cosa, tío. Porque esto también es otro problema, tío. A ver cómo iluminas tú sin que se quede esto más feo. Porque, claro, todos sabemos poner antorchas, ¿vale? Pero, claro, puestas así las antorchas, pues quedan feísimas, tío. Entonces, claro, hay que decorar también iluminando y... No me gusta. Vale, creo que voy a decorar un poco el puente. Que no, panda el cúnico. Que no, panda el cúnico. Que para eso os enseño a decorar, ¿vale? No va a ocurrir. A ver. El tema es el siguiente. Yo quiero hacer esto de una forma muy sensual. Ahí está. Entonces, a esto va a ser una puerta, ¿vale? Esto va a ser una puertecita. Gracias por el aviso, Praxo. Dos y tres, ¿vale? Entonces, la puerta yo creo que tenga un doble fondo. Porque siempre me quejo en mis decoraciones que nada tiene... Nada tiene profundidad, ¿vale? Entonces, aquí va a ser como una especie de puerta súper épica, pero aquí va a haber como si fuera... Como si fuera una puerta levadiza de estas de los castillos que suben y bajan, ¿vale? Como si fuera una verja, como si fuera una especie de... ¿Sabéis? O sea, lo que es decir, una verja de hierro que sube y baja, pero que no va a tener ninguna función, va a estar ahí simplemente de decoración, ¿vale? Entonces, quizá me estoy liando demasiado aquí, haciendo cosas de fuera de mis capacidades, pero bueno... Yo lo intento, ¿vale? Yo lo intento. Vale,
esto habría que bajarlo un poco más. Esto habría que quitarlo. Y esto habría que ponerlo así, creo yo. Aunque... No, esto lo voy a quitar. Esto lo voy a quitar de aquí, ¿vale? Y vamos a hacer un pequeño marquito de puerta, ¿vale? Esto lo hago también dentro de cámara para que veáis vosotros cómo se hace. Pero que vamos, que este puente va a ser exactamente igual que los otros tres puentes que hay por ahí, ¿vale? O sea que no os preocupéis. O sea que no va a ir ninguno distinto. A ver, a no ser que, bueno, o sea, dentro quizás sí haga distintas decoraciones para distintos mods, ¿vale? Porque no va a ser todo igual. Si no, pues te puedes cansar aquí. Pero bueno, a ver, esto quizá quede mejor con escaleritas. Estoy viéndolo yo, ¿eh? Esto quizá, a ver, escalerita. Y vamos menos casi con esa forma, ya que sí. ¡Así mismo! Vale, así, quiero que estos bloques vengan de este color. Y de esta anchura va a ser esta zona, ¿eh? Porque, vamos a ver, aquí hacemos tres. Quiero tres aquí. Quiero tres aquí. Y así. Vale, quiero que la anchura sea de 3 en el medio. Aquí también vas a poder ir, evidentemente. Pero esto realmente nadie va a pasar por aquí, ¿vale? Y luego aquí va a estar el bordecito. Será un puente bastante ancho, ¿eh? O sea, parece que no, pero va a haber sitio por donde pasar. A ver, así. Yo creo que sí queda bien. ¿Qué sus parece? No, ¿qué sus parece? A ver, así. Aquí creo que voy a dejarlo un pelín, pero no sé cuánto. A ver. Dejadme que piense que se van a cagar. A ver. Aquí voy a poner una escalera. Aquí voy a empezar ya a bajarlo, ¿eh? Quiero que baje ya por aquí. Así. Pues no está mal. Me gusta. Y bueno, esto ya es ir decorando. Aquí vamos a hacer un arco en medio tomolón, ¿vale? Os va a molar un huevo y parte del otro. A ver. Así y así. Vale, yo creo que me ha salido bastante bien, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Y este sería exactamente igual. Vale, ya tenemos las dos puertecitas exactamente igual. Aquí, evidentemente, pues subirá otra cosa de estar decorando como esta igual, ¿vale? Solo que en vez de estar ahí abajo, pues estar ahí arriba. Perfecto. Bien, aquí creo que va a ir un par de arcos, pero quiero que los arcos estén soportados contra las paredes, como ocurriría en una construcción normal, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Dejadme que piense que no tengo nada preparado. A ver. Primero, quiero que el arco sea así, ¿vale? Con esta forma. Y quiero que conecte. Entonces, no me gustaría que perdiera la forma a medida que va bajando. Entonces, vamos a intentar hacerlo con escaleras así. No sé cómo va a salir, pero espero que salga bien. A ver. Así. Supongo que esto de ancho está bien para el arco que quiero hacer. No lo sé. Espérate. Lo que quiero también es que sea es que no quiero que se una tampoco con esto mucho. Solo lo justo y necesario. A ver, aquí vamos a poner aquí como si fuera un soporte. Ahí, de otro material, ¿sabéis? Para que haga como forma. A ver. Aquí este. No quiero que se una aquí, ¿eh? Entonces, ahora vamos a bajarlo. Así. Estoy cargando, gente. Estoy como un ordenador que estaba pensando. A ver. A ver. Así. Pero claro, esto sería demasiado fino, cállate. Porque seguirlo así directamente no. Así es que no tuerce, tío. No, así no tuerce, así no me convence, ¿vale? Así no me convence, gente, no me convence. Quizá debería usar slabs, pero no sé si tengo slabs. ¿Por qué siempre se me pone esto aquí, tío? ¡Qué asco! A ver. ¿Tengo slabs? No tengo slabs, no pasa nada. Me hago en un momentito, ¿vale? Voy a hacerme slabs un momentito, gente. Porque estoy viendo que... O sea, si hago eso constantemente, evidentemente, pues no va a tomar curva. ¿Qué pasa aquí? Hay mucha gente aquí en un mismo sitio. Vale, vamos a hacer unos cuantos slabs. Así, tampoco muchas, no vamos a necesitar tantas. Vale, así. Y nos las ponemos por aquí mismo. Vale, y ponemos la piedra normal aquí. Vale, vamos a ver una cosa. Vamos a ver una cosa porque quiero que tome curva y no la está tomando. A ver. Aquí, pone slabs. Un slab, me gusta, si no está mal, No está mal. Y esto lo apoyo contra eso.
No, me he ido. Quizá me he ido demasiado para abajo aquí, ¿eh? A ver un momentito. Sí, así no está mal, ¿vale? O sea, no está bien, pero tampoco está mal. O sea, vamos a probarlo. Vamos a probarnos a ver qué tal. Vamos a intentar ajustarlo justo en el medio. ¿Dónde está el medio? Aquí, vale. A ver, voy a subir simplemente como lo he estado haciendo. Así, a ver lo que ocurre. Espero poder hacer la curva que yo quiero, ¿sabéis? Vale. El medio está aquí, justo donde yo voy a dar, ¿vale? ¿Y aquí qué hago? ¡Oh! Espérate, que creo que ya he encontrado la que me gusta, ¿eh? Vale, lo he bajado aquí un poquito más y haciendo esta forma que veis aquí, ¿vale? Sacándola así, yo creo que sí me gusta más, ¿eh? Lo que pasa es que esta quizá la cambiaría. Esta escalera, poner slab. Ya está, gente. Así me gusta, ¿vale? Así sí me gusta, ¿vale? Entonces, vamos a ver si la podemos enlazar con la de abajo. Porque claro, vete tú a saber aquí. A ver, vamos a poner aquí la escalera esta que le falta. Así. Y vamos a ver, por favor, que la puedo hacer igual. Si no la puedo hacer igual, me voy a pegar. Voy a pegar un tiro. A ver. Slab, todo bien. Vale, todo correcto. Pues yo que me alegro. A ver si saben de quién es eso. Vale, así. Oh, por favor. Así y así. ¡Bien! ¡Oh! ¡He calculado bien! ¡Sí! Hostia, esto hacerlo en todas las veces, como no lo aprende de memoria, voy a sudar hasta sangre y todo, ¿eh? Ya lo digo yo. A ver, así. ¡No! Pero la madre que me parió. A ver, vamos a. Así. Así. ¡No! ¡Ay, Dios santo! Las putas escaleras, como las odio, ¿eh? Así. Así. Y. Aquí. Pon esto aquí. Vale, a ver si consigo que se quede exactamente igual. Yo creo que están bien, ¿no? O sea, yo creo que están a la misma distancia y todo. Es que si queda así simétrico, yo no sé cómo lo voy a poner. Oh, pero qué bonito, joder. A ver, ¿estáis viendo esto? ¿Estáis viendo esto? Perfecto. Y aquí, pues supongo que podrá ir una. ¡Oh! Aquí va a poder ir una antorcha, vale. Aquí va a poder ir una antorcha, pero muy rica. ¿Tengo yo antorchas? Un momentito. Aquí en medio, es que aquí en medio tiene que. No tengo antorcha, no pasa nada. Me hago una para que vosotros la veáis. Me hago una solo para que vosotros la veáis. A ver, ponte esto, así, así. Vale, casi todas las antorchas quiero que sean de estas, ¿eh? ¡Ay! ¡Maravilloso! Vale, pues en este lado pues irá exactamente igual. Y no lo voy a repetir porque me va a entrar un ataquito. Vale. ¡Ay, Dios santo! ¡Qué dolor! Oh, el medio, gracias. Vale, y voy a terminar de hacer toda la estructura de la base, ¿vale? De la piedrecita. Porque si me pongo a decorar ahora es que se me va a ir toda la pinza, tío, y no voy a terminar nunca. Entonces, uff, cuidado que la cago, ¿eh? Cuidado que la cago, pero auto fuerte. A ver. Yo sé que esto era. Vamos a ver si podemos hacer esto bien. La forma. Eran aquí. Serían 3, 4 y 5. Serían 2, 1, 2 y 5 otra vez. No, me he ido demasiado quizá. Se me ha ido la pinza, gente. Se me ha ido la pinza. Un poquito, lo tengo que hacer bastante más grande, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y 7 he dicho, y en el 7 ahora sí, vale. A ver, vamos a hacer una bastante más pequeñita, ¿vale? Serían 3 y 5 aquí en el lateral más grande. Sacamos 2 de aquí. En teoría debería funcionar. 1, 2 y otro 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Queda en el medio? Queda en el medio, vale. Ya está, ya lo tenemos hecho. 1, 2... 1, 2, 3, 4 y 5. 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4 y 5. Así, así, así. Apañado. Vale. Perfecto. Y esto irá, pues, creo que eran 17 bloques. No lo sé. Luego los cuento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¡No! ¡No! ¡Venga, por el 13! ¡Llevad la cuenta vosotros que yo no me acuerdo! ¡13! ¡Espérate! Era broma. Era bromita, loco. 13. 14, 15, 16, 17. Vale, 17 va a ser de otro material, ¿vale? 17 va a ser de este. Aquí lo tenemos. ¡Ay, Dios! ¡Qué agobio, por favor!
Así, así y así, vale. Pues esto ya estaría quedando bastante más alto que aquello, ¿vale? Por lo menos la parte donde puede salir afuera, de ahí. Y simplemente se elevaría uno más, haciéndolo un pelín más pequeño. Y ya terminaría la parte, pues, por la parte de esta torre, ¿vale? A ver, así, así, vale. A ver, por favor, colócate el matriz que yo quiero, por favor. Ahí, ahí, ahí. ¡No! Joder, sigo investigando sin materiales. No me lo puedo creer, ¿eh? Con todo lo que farmeo yo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Ah! ¡Ah! Sí, me voy a quedar sin material, gente. No tengo tanto, ¿eh? No tengo tanto. Vale, y aquí, en medio. ¿Dónde está el medio? Error. ¡Ah! ¿Error? Este es el medio, vale. ¡Ah! Aquí y aquí. Bien, y ahora toca el siguiente. Vale, a ver si... ¿Qué pasa con el cielo, por Dios? Vale, a ver si no me equivoco con la última, que serían... 1, 2, 3, 4 y 5, creo. Y aquí serían otra vez el lado de 5, ¿vale? O sea, por muy raro que parezca, ¿vale? Pero no quiero que sean las torres como súper pequeñitas. Quiero que por lo menos los laterales grandes sean bastante grandes como para poder salir, ¿vale? Entonces, no quiero meterme en berenjenales. Ahí, entonces serían 2, 3, 4, 5, ¿vale? Serían 5, 2, 2, sería 1. Y uno, ¿vale? Y cinco aquí. Y yo creo que queda bastante bien. Ahí, 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 ahí y ahí. ¿Sí? ¿Está bien? Está bien, parece una puta tarta de algo rara. ¡Qué fea se ve ahora, Dios! ¡Joder! A ver, y serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el décimo sería, pues, de este material otra vez. Así. Y luego ya vendría por la decoración. Ahí la madre me parió. Vale, este ya sería el techo, el final, ¿vale? Esto sería, pues, como sería esa parte de arriba, que sería para ver, ¿no? Es solamente un sitio donde sales, pues a otear el horizonte. A ver, así se me va a romper el wand en cualquier momento. Guaneame esta. Ahí está, vale, ya está. No, no me quedan más bloques, es lo que hay. Vale, pues hemos terminado por aquí. A ver. Oh, en el medio. Perfecto. ¿Por qué hago eso del medio? Me preguntaréis, porque quiero siempre construir desde el centro, ¿vale? Para no equivocarme y no hacerlo en ningún momento que sea todo simétrico, ¿vale? Bien, ahí, pues ya está. Pues ya tendremos la base de una torre hecha. Y ahora, pues, a farmear el material. No tenéis ni idea de la cantidad de materiales que hacen falta para hacer esta pedazo de base. O sea, que dadme ánimo, mucha suerte, gente. Y yo no sé por qué he hecho una base tan grande. Que no lo sé, digo, venga, vamos a sacarnos aquí. Vamos a sacarnos el chino encima de la mesa. Y vamos a demostrar que nosotros te tenemos arte construyendo. ¡Mentía! ¡Mentía cuando lo dije! Y bueno, pues probablemente os traiga terminadas las cuatro torres en el siguiente episodio. Y pasarán un par de episodios y empezaremos con la principal, que sería esta, ¿vale? Esta que tenemos aquí, que esta será la principal, que esta será la... Esta sí que estará en mi casa, ¿vale? La principal. A ver si conseguimos que algún miembro maligno se venga a vivir con nosotros durante un tiempecito. ya está. Espero esto muchísimo y nos vemos en el siguiente episodio de construcción con un manco que soy yo. ¡Chao a todos! ¡Chao!